El tema por ahí más importante para nuestro municipio justamente fue el envío del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la documentación financiera y el balance del último trimestre del año pasado, que fue enviado a comisión para un mayor estudio, y justamente contamos con el contador Zafrán, que fue, era el secretario de Hacienda en esa época, que por ahí nos va a dar un pantallazo general. Seguramente una vez tratado en comisión va a ser aprobado en la sesión que viene. Otro de los puntos fue un proyecto personal de hacer una guía de trámite que sea incluido en el boletín oficial que tiene que hacer la municipalidad trimestralmente, donde los ciudadanos apóstoles sepan qué documental tienen que traer cada vez que inician algún trámite, tanto de habilitación de comercio como carnet sanitario, y sobre todo proponer al intendente que haya algún tipo de teléfono de emergencia, llamémosle defensa civil local, donde ante la inminencia de una catástrofe, una situación irregular o algún problema serio que tenga algún vecino, tener una línea de teléfono habilitado todos los 7 días de la semana, las 24 horas, como para dar una pronta solución a algún problema que pueda surgir y que esté fuera horario, y que muchas veces la gente empieza a dar vuelta por la casa de los funcionarios no sabiendo dónde recurrir. El otro tema fue la producción de un dictamen que se había hecho en la reunión de comisión anterior, donde se modificaba el estatuto del empleado municipal, dándole un beneficio social a esas personas que por ahí están con una enfermedad crónica y que actualmente quedaban a partir del año ya con un 50% del goce de sus haberes, ampliándole este goce de un 100% de su sueldo por 2 años siempre que acredite los trámites jubilatorios en el IPS. Creemos que eso va a beneficiar tanto a la persona como a la municipalidad, ya que una vez que inician los trámites en el IPS, la pronta respuesta de la jubilación seguramente la va a tener, ¿no? Otro tema que entró hoy fue un pedido de la Gendarmería Infantil de declarar de interés municipal. Este pedido fue denegado, ya que nosotros entendemos, en consonancia con el Gobierno Nacional y Provincial, que este tipo de actividades castrenses no son por ahí lo ideal para los chicos. El chico que el día de mañana quiere llevar una actividad castrense tiene que ser por una decisión propia, una vocación, y está formado como ciudadano. Entonces entendemos que hay escuelas de fútbol, hay instituciones como los Boy Scouts, cualquier tipo de otra actividad que pueden hacer los chicos sin esta necesidad de ponerle un uniforme a un chico de 9 o 10 años, que por ahí no entiende las implicancias del mismo. Carlos, hay temas que están en comisión. ¿Se pudo debatir, como por ejemplo el tema de la uniformidad? Eso estuvimos hablando ya, y la idea nuestra es tratar de tener una reunión tanto con el intendente como con las autoridades provinciales, policiales, que no pudimos lograr coordinar la semana pasada. Porque nosotros lo que no queremos es crear ordenanzas que no se puedan cumplir. Lo que queremos es tener un buen diagnóstico de la situación, ver las ordenanzas, el código de nocturnidad que tenemos, que es una ordenanza que la hizo la actual diputada María Eugenia Zafrán cuando era concejal, y que realmente se encuadre la actividad nocturna nuestra dentro de esta ordenanza y dentro de las leyes vigentes. Así que es un trabajo, creo yo, que merece un estudio bastante importante. Lo que nosotros no queremos es ni demagogia ni hacer ordenanzas que no se puedan cumplir. Así que apelamos a la responsabilidad de los que tienen que controlar, apelamos a la responsabilidad de los padres, que son los responsables, los menores de edad, y apelamos también a la responsabilidad de las fuerzas policiales, los agentes que tienen que controlar que las cosas se cumplan. De todos modos, hay un pedido del gobierno. En el discurso del 1 de mayo, el gobernador pidió que se trate de trabajar en conjunto con otros municipios también. Exactamente, la problemática que vivimos acá se vive en todos los municipios, sí, de la provincia, en todo el país, y yo creo que en todas las regiones donde hay muchos jóvenes. Así que lo que nosotros queremos es, por eso te digo, no hacer una ordenanza por ahí incumplible o una cuestión meramente demagógica, sino ver por dónde se van canalizando las acciones del gobierno provincial, de los distintos municipios, y adherirnos nosotros a ellas, ¿no?